Aquí estamos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan. Al frente de tu altar. Y ahora te presentamos, Jesús, hoy queremos que tú, bendito sea por siempre, Señor, nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste, con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, el trabajo del hombre, que recibimos tu generosidad, y ahora te presentamos, Señor, para nosotros, bebida de salvación. Bendito sea por todo siempre lo que soy. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que este sacrificio, Señor, que vamos a ofrecerte, nos purifique y nos renueve y nos ayude a obtener la recompensa eterna prometida a quienes cumplen tu voluntad. Te pedimos, Señor, por todas nuestras necesidades. Te pedimos por nuestra familia y estas intenciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y somos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues al poder poseer la primicia del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, hosanna, hosanna. Cantamos para ti. Hosanna, 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 hosanna.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Decimos todo: Jesús, Jesús, yo confío en ti. Yo confío en ti. Señor, Señor, no soy digno que entres no en mi casa. Digno que entres en mi casa. Pero una palabra, pero una tuya, palabra tuya bastará, para, bastará sanarme. Para sanarme. Jesús, Jesús, yo confío en yo ti. Yo confío en ti. Y queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Nos ponemos de pie, hijo, por favor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día domingo en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a todos los fieles difuntos que te hemos mencionado, dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. Y a quienes llamaste a este mundo a tu presencia, concédele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, ¿sí? Ten misericordia de cada uno de los que estamos presentes, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este regalo de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Ten misericordia, Señor, también de toda la parroquia de Venezuela, de todos estos hijos tuyos, y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra que nosotros veneramos bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, junto con su esposo San José, que intercede por nosotros, con los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, todos los ángeles y arcángeles, santos apóstoles Pedro y Pablo, todos los apóstoles, y también con nuestros santos, Santa María Magdalena, San Antonio de Padua, San Isidro Labrador, Santa Rosa de Lima, San Antonio María Claré, María Maravilla de Jesús, San Benito, San Pío de Petrelcina, Santa Rita de Casia, San Juan Pablo II, San Juan 23, Santa Bernardita de Subiró, María Maravilla de Jesús, Santa Teresa de Ávila, la Beata Venezolana, Madre María San José, con Santa Teresa de Calcuta, la Beata Candelaria San José, el Beato Pablo VI, el Beato Monseñor Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santa Laura Montoya, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios nos ha unido y fieles a la recomendación del Señor, nos atrevemos a orar la oración que el mismo Cristo, nuestro Señor, nos enseñó. Todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios me lo bendiga grandemente en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como hermanos, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios.
Invitamos a los ministros extraordinarios. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Si está la hermana Estrella, que se acerque. Queridos hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que usted vive, qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se acoge a Él. Por favor, los que están preparados para comulgar, que se acerquen. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor. Padre, mi amor. Como el Padre me amó, yo os he amado. Yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor.
es amor tan grande como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó. Todos, como el Padre me amó. Como el Padre me amó. Yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Como el Padre me amó. Yo decirle a todos los que recibieron el ministerio, el premio ganador es el 427. 427 fue el que ganó la lavadora. El premio del seco, el primer premio seco, el 907, el ganador fue Sandra, lo vendió Álvaro Gómez. El tercer premio de 10.000 bolívares fue el 022. Ganado fue Luz Marina, lo vendió la familia Rodríguez Rojas, lo vendió con sinceridad. Me alegra porque todo quedó en la parroquia y fuera de eso queda la bendición grande que ustedes han escuchado que he hecho. Recuerden que usted, Dios le pague a la familia, no menciono su nombre, pero sabe a quién me refiero, que me ayudaron con la pintada del frente, la pintada de las rejas. De verdad, la actitud de ustedes, hijos, no menciono su nombre para que sea Dios que los bendiga, la actitud de ustedes nos edificó. Estamos edificados totalmente con esa actitud y de mi parte como sacerdote, Dios me los bendiga grandemente, me los ayude. Dios le pague a todos los bienhechores, de verdad que sí, que ayudan a la parroquia. Bien, le damos gracias estamos estrenando tapetes a esta gran bienhechora que nos regaló los tapetes. Aquí, esos tapetes que usted viendo, ahora tenemos el tapete que dice Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, a cuidarlo, hijos, todo esto que conseguimos en la parroquia tenemos que cuidarlo. Algunos hermanitos creen que esto nos viene gratis, ¿no? Las bancas, cuídenmela. Por ahí vi uno que no sé, nos dañó un poquito las bancas. Y de verdad que esto nos ha costado mucho. Cuidémoslo porque si nosotros cuidamos, esto nos durará el tiempo útil que está mandado cada cosa que tenemos. Tenemos el almanaque, el calendario. Acuérdese que eso es para cubrir, todavía no hemos cubierto, nos falta dinero. Yo ya les dije que el regalo para los obispos y los sacerdotes, que son como 210, nos cuesta más de 6 millones de bolívares.
Porque ya tenemos, pero no, ya tenemos un poquito, pero todavía nos falta. Todavía nos falta, ¿ok? Tampoco los voy a asustar, todavía nos falta. Lo ponemos de pie, hijos. Y Dios le pague a ustedes, hijos. Dios me los bendiga. Dios nos ha regalado una bendición muy grande ayer con todo lo que hicimos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor colmó el deseo de su pueblo y comieron y quedaron satisfechos. Oremos. Señor, aviva cada vez más en nosotros el deseo de recibir este pan eucarístico por medio del cual nos comunica tu vida, tú, la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Ya saben, hijos, los que quieran ayudarnos, ya hemos ido pagando, pero todavía nos falta mucho que pagar con este regalo. El Señor esté con ustedes, hijos. Que Dios Todopoderoso nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le cantamos a nuestra patrona el Ave María y después el cumpleaños al coronel. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas. El fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para todos ustedes ya están inscritas, ya están abiertas las inscripciones de CODI. Esté con ustedes, hijos. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso me los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos, Intercanal de Eco de la Frontera.